vamos a aprender cómo se controla qué ejemplares tienen prestados un grupo de alumnos. Nos dirigimos a la pestaña Circulación y en el menú lateral, en la sección Circulación, hacemos clic sobre la opción Grupos de usuarios. Para crear un nuevo grupo, hacemos clic sobre este botón. Primero, introducimos el nombre del grupo, por ejemplo, 4SOA. Vamos a añadir el responsable del grupo. Hacemos clic en el botón de selección de la lista. Aquí podríamos realizar una búsqueda o seleccionándolo directamente si lo tenemos en la lista, o incluso nos podríamos mover por las diferentes páginas. En este caso, vamos a decir que el responsable de grupo será la profesora Cristina Castro. Hacemos clic sobre su nombre. Hacemos clic sobre el botón Guardar. Y ahora vamos a añadir los miembros del grupo. En este caso, podríamos añadir al usuario Chacón Alex. Hacemos clic sobre su nombre. Vemos que tenemos aquí el nuevo miembro. Y para poner más usuarios, simplemente tendríamos que realizar la misma acción. Vamos a añadir uno más. Hacemos clic en el botón de búsqueda y vamos a añadir a Fran Chicote. Vemos que tenemos el grupo que se llama 4SOA, el responsable y todos los usuarios que pertenecen a este grupo. Si ahora quisiéramos saber el listado de préstamos que tiene todo el grupo, simplemente tendremos que hacer clic sobre este botón. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.